Según residentes y comerciantes de la zona sobre el sector de Chimitán, la afectación al afluente hídrico se ha venido presentando desde hace varios meses con la extracción irregular de minerales de su cauce. Sacando pues ilegalmente el agua de Bucaramanga, lo que nos puede servir a futuro para nuestros hijos, y como si nada, están acabando con la montaña. Los animales que viven ahí también han sido pues perjudicados debido a lo mismo que ellos trabajan. Muchas veces ha habido que no podemos alimentarnos porque le echan un líquido para sacar el oro, ese líquido contamina y mata pues muchos animales que también se benefician, que toman de ese mismo líquido que baja. Eso es lo que ha estado pasando hasta el momento. Esta quebrada desemboca en este sector ribereño del Río de Oro y transcurre una extensa zona boscosa del noroccidente de Bucaramanga. Muchas veces han llamado, han dicho, han venido a hacer reuniones, se les ha dicho de una y otra forma que no se debe, que no puede, mire que están contaminando, que están sacando el agua de Bucaramanga, pero ha sido imposible. En ocasiones los policías también han sido agredidos porque ellos saben cómo subirse, cómo escaparse de las autoridades. Las autoridades han venido haciendo los seguimientos a los presuntos mineros informales para hacer los respectivos requerimientos y procedimientos de acuerdo a las normas legales vigentes.